Proclamó a Eduardo Rubio como candidato a la Intendencia de Montevideo, un desafío para este partido luego de haber perdido la banca de diputados que habían ganado 5 años atrás. Y estamos con Eduardo Rubio, bienvenido, gracias por acompañarnos hoy. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, un gusto como siempre compartir la mañana con ustedes. Bienvenido. Bien, un desafío, y le hablaste a nuestros compañeros de Telemundo, dijiste que el objetivo es reafirmar un espacio político que ha venido construyendo durante todo este tiempo y también es una oportunidad para recuperar algunos de estos votos que decimos se perdieron en octubre y no se llegó a esta banca. Sí, la Unidad Popular, podríamos decir, llegó para quedarse a la escena política nacional. Tenemos un proyecto, tenemos una propuesta, tuvimos un traspié electoral en octubre, que obviamente dolió, golpeó, nos quita una posibilidad importante de incidir en la política, pero eso es la vida política, de avances, retrocesos, algún triunfo y muchos traspiés. Y la decisión inmediata de la Unidad Popular fue mantenernos en la lucha política electoral, ahora de cara a mayo. Vamos a estar presentes en 16 departamentos del país, ya están proclamados todos los candidatos a intendentes y candidatas, que son muchas las candidatas a intendentes que tenemos en distintos lugares del país. Y el valor de esto tiene que ver, sí, con consolidar un espacio político, más allá de la dimensión que tenga, para nosotros es importante. Si no estamos presentes en mayo, ¿qué hacen los votantes de la Unidad Popular? ¿Emigran, van a otro lado, buscan otra referencia? Primera cosa, tenemos un compromiso con todos estos votantes, compatriotas, ciudadanos, pero además estamos convencidos de que tenemos un proyecto alternativo. Mirábamos ahora la perspectiva que hay desde el punto de vista de las otras propuestas electorales en Montevideo, que en realidad son tres. Está la coalición multicolor, la coalición Frente Amplio y la Unidad Popular. Y yo me preguntaba, escuchando ahora a mi amigo Sotelo, que sí plantea, bueno, vamos con una candidatura única, fruto de un parto dificilísimo. Fue, yo creo, que un panorama triste el que dio la coalición de gobierno en ese itinerario para llegar para sacar un candidato a última hora. ¿Qué te parece la candidata? Porque dijiste, Laura Raffo sería buena para postularse para Punta del Este. Yo creo que tiene una impronta académica y también de su perspectiva y ubicación social que la referimos desde ese punto de vista. No cuestiono sus capacidades intelectuales ni académicas, está muy lejos de mi capacidad poder cuestionar eso. No la veo, sí, entra en la política, vamos a ver qué pasa, ¿no? Montevideo tiene problemas graves desde el punto de vista social y creo que, bueno, se precisa gente con una mayor experiencia desde ese punto de vista. Pero bueno, es la candidata que eligió la coalición. Y del lado del Frente Amplio, tres candidatos. La vieja consigna de la izquierda, ¿verdad? Un programa, un candidato. ¿Dónde quedó? Porque también en la disputa por las candidaturas en el Frente Amplio, que tuvo sorpresas increíbles como el retorno inesperado de Daniel Martínez, que va de candidato sin el apoyo de su partido, es realmente llamativo. Pero digo, ¿cuál es la diferencia desde el punto de vista programático entre Villar, Cose y Martínez? ¿Dónde estuvo la discusión? Más bien hay ahí la disputa de espacios de poder de una fuerza política que perdió el gobierno nacional y ahora, bueno, la Intendencia de Montevideo es un resguardo importante desde el punto de vista de ubicar gente que va a quedar fuera de la administración. Entonces, nosotros queremos presentar ante este panorama una propuesta distinta, que no es improvisada, viene de la historia nuestra. Nosotros ya estuvimos en el año 2010, me tocó ser candidato a la Intendencia por la Asamblea Popular en aquel momento, hoy es Unidad Popular, lema Asamblea Popular. Y de aquella propuesta hemos ido consolidando elementos que nos parece que son un aporte al debate político en el Uruguay. Por ejemplo, ¿un gobierno municipal de izquierda va a seguir el camino de la privatización de servicios que tienen que ser dados por cuenta del municipio? Nosotros tenemos la experiencia y la convicción de que tercerizar y privatizar al final sale más caro.
y además es una renuncia a tareas esenciales que debe cumplir un gobierno municipal. La privatización de la recolección de residuos en Montevideo no ha sido mejor ni más barata. Y en este verano se demostró que cuando la administración atiende reclamos de los trabajadores en cuanto a instrumentos, materiales, herramientas, la limpieza es eficiente y es buena. Yo lo veo en las playas de Montevideo. ¿Cómo ves a ADEOM en general, al sindicato? Es un sindicato que lucha por sus derechos. Y nosotros decimos, un gobierno de izquierda no puede colocar como enemigo a los trabajadores. No hay gestión a favor del pueblo y de los trabajadores que no sea con el protagonismo de los trabajadores. Yo tuve un breve periodo de gestión municipal cuando estábamos en el frente, en la Intendencia de Arana, me tocó estar en el Comunal 2 como secretario del Comunal 2. Y puedo decir que mi experiencia con los trabajadores que estaban allí en el Comunal fue muy buena. Hay buenos y malos como en todos lados. Pero cuando uno acusa o achaca de vicios, de deformaciones, no hay que empezar a marcar por abajo. Creo que el problema está arriba. Con el ejemplo, digamos, con el ejemplo y con la definición de líneas de trabajo, que en mi experiencia fue muy buena. Pero consciente de que ese sindicato que vos decís pelea por lo suyo, en realidad hay como cierta imagen en la ciudadanía, en parte de los montevideanos, pero te digo hasta en las murgas, ¿no? Que hacen los chistes sobre cómo funciona la intendencia, cómo funciona el sindicato, cómo trabajan los funcionarios municipales. Yo no comparto, no compartimos esa visión, no compartimos. Y hablo de mi experiencia personal, de un centro comunal, y otra experiencia que he tenido. Entonces, hay trabajadores buenos y malos en todos lados. Ahora, el problema de la gestión municipal no son los trabajadores. Ajá. Y creo que una buena gestión debe partir de el compromiso también de los trabajadores. Entonces, cuando planteamos que vamos a frenar las privatizaciones y tercerizaciones, estamos marcando un punto de coincidencia. Hay otro tema central en Montevideo, el tema del transporte. Somos esclavos de un monopolio en los hechos del transporte montevideano y metropolitano. Un boleto caro y no es bueno. Y estamos atrasados en el mundo. O sea, a Uruguay le sobra la energía eléctrica. ¿Cómo es que no hemos enfocado en todo este tiempo de gobiernos departamentales? Y digo, con el tiempo se van derrumbando mitos. Acá era imposible hacer un subte. Acá es muy caro instalar las vías. Acá lo que es caro es reparar las calles a partir de la ruptura inevitable de transporte tan pesado. Acá lo inevitable es vivir en un caos de tráfico a partir de un sistema de transporte anacrónico y que privilegia intereses privados sobre intereses sociales. Entonces nosotros decimos, acá tenemos que abordar rápidamente, recurrir, instalar un transporte eléctrico, ferroviario, superficial, subterráneo, eso habrá que estudiarlo. Y digo que hay mitos que se derrumbaron, que en Montevideo era imposible un subte porque el suelo era rocoso. Hablando con ingenieros me dicen, bueno, eso es de hace un siglo. Hoy, en realidad, me decía un ingeniero, es hasta más barato porque vos no tenés que abovedar, vos hacés el túnel. Entonces, pero eso implica chocar con intereses, porque estamos hablando de un transporte que debe ser municipal. Y cuando dice, ay, municipalizar el transporte, mire, me llegaba el otro día, una hija me mandaba un afiche de Roma. ¿Sabe cuánto cuesta el boleto de subte en Roma? ¿Cuánto? Una botella de plástico. Porque el transporte es municipal. Entonces, en la pelea por defender el medio ambiente, el gobierno de Roma dice, bueno, toma, viaja y me pagas con una botella de plástico. Eso no lo puede hacer un transporte privado. Y en lugares del mundo desarrollado que nos ha tocado hasta vivir, hemos conocido un excelente sistema de transporte multimodal y municipal. Entonces, tenemos que abordar eso. Nosotros, además, como gobierno... Viste que apareció con la idea de... Ya no se puede tapar, no se puede tapar más. Pero digo, no, el que apareció con la idea el tren de la costa. Fue el mismo dueño del monopolio. Sí. Claro. Pero tiene la misma idea que vos, aparecía. No, pero esta idea que ha estado enterrada desde el año 1985. ¿Sabés quién planteó el tren de la costa? El arquitecto Reverdito, que trabajó en Europa, donde estaba exiliado, en sistema de transportes. Y cuando llegó a Montevideo, le propuso al Frente Amplio en aquel momento
esa idea, un tren que arrancaba de la estación central, iba por Galicia, no estaba la terminal de Tres Cruces, se metía en el cantero central de Viña Italia y llegaba hasta el peaje. Tampoco fue el primero, estaba de 1940, eso le digo. Bueno, yo lo que conozco yo es la propuesta de Reverdito. Y nosotros en el frente... 1940. Estaba... En 1941 la Junta, lo que era la Junta Departamental, se hizo el primer estudio de hacer lo que era un subte del centro al este por Avenida Italia. Y ahí, a partir de ahí, la idea siguió. 80 años. Sí, y lo fueron enterrando. Esta concreta, nunca salió. Esta concreta era superficial, no era, no era subte. Y nosotros discutimos dentro del Frente Amplio en aquel momento y nos dijeron, no, no, no se puede extender la mancha urbana. Y digo, mirá que la mancha urbana ya se extendió. Claro. Y el problema es cómo viaja la gente y cuánto le cuesta. Entonces, ante lo inevitable, quienes hoy usufructúan de un privilegio grande en el monopolio de transporte, se adelantan. Y lo que me parece asombroso es que ya dos candidatos de frente corrieron atrás a darle la razón. Esa tiene que ser una iniciativa municipal, metropolitana, y acá dato otro tema. Para nosotros es una bandera central de campaña y de lucha el rechazo al ingreso del tren de UPM a Montevideo. En lo nacional estamos en contra de UPM, pero eso no le corresponde a un gobierno municipal. Y nos parece, el trazado Montevideo. Nos parece inverosímil que el intendente Martínez haya cedido, porque estaba en contra Martínez de este proyecto, haya cedido a las presiones del gobierno nacional y de UPM. Entonces, esas vías las queremos utilizar para el transporte de pasajeros en el área metropolitana. Yo digo, es criminal permitir el ingreso de un tren que va a transportar, entre otras cosas, elementos tremendamente tóxicos por un trazado que pasa y corta al medio partes densamente habitadas. Y ahí nos sumamos a la lucha de toda la gente de esta zona de Montevideo, la gente del costado de la vía, todos los que han, desde distintos ángulos, tomado iniciativas de rechazar esta iniciativa que nos parece va contra todo interés departamental. Y entre otras cosas que nosotros planteamos, bueno, el tema de la vivienda, el urbanismo, hay un grupo de compañeros de la Facultad de Arquitectura están trabajando, el problema de la vivienda en Montevideo es un problema serio, dimos una gran batalla en el Parlamento por este tema, perdimos, creemos que desde el gobierno municipal se puede hacer mucho en coordinación con el Ministerio de Vivienda para resolver el problema de asentamientos y el problema de llenar los vacíos urbanos que Montevideo tiene. Hay que parar con la emigración de la gente a las zonas que no están urbanizadas. Y en esto se ata otra propuesta nuestra, que es la defensa o la pelea por recuperar el Montevideo rural productor de alimentos. Hoy en Montevideo rural, en vez de quintas con frutales o verduras, tenemos quintas con contenedores o chacras de recreación. Y perdemos un ámbito de producción, además de producción que nosotros aspiramos a que tenga una fuerte impronta de producción orgánica y que fue de alguna manera vital para la vida de Montevideo. Son espacios que tenemos que recuperar porque ahí se confronta el país de servicios con el país de la producción y del buen vivir. Y Rubio, hablaste también de combatir la desigualdad en Montevideo y dijiste que cosa recién se da cuenta ahora que hay un Montevideo al sur y otro al norte. 15 años de 30 años de gobierno del Frente Amplio y 15 años en el gobierno nacional. Entonces, a ver, esta frase, que hay un Montevideo al sur y otro al norte, yo se la escuché así con mucha fuerza a Gustavo López, que fue candidato a la Intendencia por la Unidad Popular el periodo pasado. Y es así, es verdad. Al sur de Avenida Italia proliferan los shopping centers y al norte proliferan los asentamientos que se siguen desarrollando. ¿Cómo combatir esta desigualdad? Bueno, el gobierno municipal departamental tiene limitaciones, no define la política económica. Ahora, desde el punto de vista del deporte, desde el punto de vista de la cultura, desde el punto de vista del estímulo fiscal en lo que tiene que ver con lo municipal, a emprendimientos productivos, desde el punto de vista de la salud, creemos que puede haber una fuerte incidencia, una fuerte acción del gobierno municipal para generar espacios de igualdad y de justicia. Y nosotros, yo miraba el afiche que sacaron los compañeros de Paysandú, que proclamaron a su candidata, que es la compañera Rosana Pereira, una partera, y la primera suplente es una profesora, Rosana Pérez también, y decía, trabajo más
cultura igual seguridad. Entonces, tenemos que apelar, porque la inseguridad, la violencia social, es una realidad que golpea ¿dónde? Fundamentalmente en los barrios pobres de Montevideo, en los trabajadores. A la compañera que sale a las 5 de la mañana a tomar el ómnibus para ir a la empresa de limpieza, sale temblando de lo que le puede pasar. Entonces, ¿cómo ayudamos desde un gobierno departamental generando elementos de integración social, apostando a que las plazas de deporte sean verdaderos centros de integración, con profesores, con proyectos, digamos, cursos, con iniciativas que involucren al barrio, una red barrial de salud en coordinación con ACE que también ayude a la gente a tener mejores condiciones de vida, políticas de vivienda, el transporte y la iluminación, son todos aspectos que ayudan también a resolver este problema de la violencia social. Eduardo, más allá de lo que es la elección departamental y las chances reales de llegar a la intendencia, está claro que hoy, por lo menos en principio, son menores, vos lo sabés, y que el planteo de un modelo alternativo a ustedes les interesa más allá de esto. ¿Cuál es el lugar de la Unidad Popular de aquí en adelante en la política uruguaya de cara al gobierno de la calle y con el Frente Amplio como oposición? Porque una cosa era marcarle al Frente desde la izquierda que no estaba haciendo un gobierno de izquierda. Ahora el Frente va a estar en otro lugar. Sí. El lugar nuestro era el lugar de toda la vida. O sea, nosotros tuvimos 5 años en el Parlamento. Antes existíamos y no estábamos en el Parlamento. Obviamente, así como... Pero estabas en el Frente, estaban en el Frente antes. No, estábamos fuera del Frente. En 2008 estábamos fuera del Frente. Pasamos una etapa de la vida política fuera del Frente, fuera del Parlamento. Pero el Frente estaba en el gobierno, eso es lo que digo. Por eso pregunto por el lugar. Bueno, pero lo que pasa es que cambió el gobierno, no solo no cambió el modelo, sino que se profundiza. Vamos a confrontar directamente con el intento de desmonopolizar los combustibles, con este proyecto realmente en el plano educativo que genera preocupación profunda en los trabajadores de la enseñanza. Vamos a estar absolutamente confrontados con toda política que lleve a consolidar privilegios, la entrega de nuestro patrimonio. Vamos a seguir por ese camino. ¿Volverán a estar alineados con el Frente? Yo creo que allí vamos a estar alineados con sectores del Frente que van a ser oposición franca. Yo creo que hay sectores de Frente que no tienen demasiadas diferencias ni de fondo con el proyecto que sustenta este gobierno. A ver, la desmonopolización de los combustibles fueron temas de debate que estuvieron dentro de Frente. La ley de asociación de ANCAP, que finalmente confrontamos y derrotamos, contó con el aval en su primera redacción del entonces senador Astori y el entonces senador Enrique Rubio. Ahora, Rubio, yo lo escucho hablar, ¿no? Y teníamos 15 años de gobierno del Frente, ¿no? La gente estaba, había muchas críticas, el desgaste de un gobierno que llevaba muchos años, con problemas. Entonces había mucha crítica y mucha posibilidad de que el Frente perdiera, como perdió finalmente. Y la gente finalmente, por ejemplo, para mí me sorprendió mucho que ustedes no lograran retener la banca, digamos. Siempre pensé que iban a tener un margen para crecer incluso, porque en ese desgaste que tenía el Frente Amplio. Ahora, lo que pasó en la realidad fue que no crecieron, no retuvieron la banca. Es decir, la gente ya cansada del Frente no optó por votar más a la izquierda. Incluso dentro de la coalición opositora, el Partido Independiente, que era el que podía canalizar por la centroizquierda, tampoco votó bien. La gente fue más a lo conservador. ¿Usted cómo analiza eso? ¿A qué lo atribuyen? Yo creo que sí que hay un fenómeno no nacional, bastante, yo diría global, de una derechización de las sociedades. Que mire, bueno, lo que está pasando en Alemania, que hasta Merkel se asusta de un nazi que está gobernando, creo que en Westfalia, uno de los estados aliados con su gente. El crecimiento de los partidos de la derecha extrema en toda Europa, en América Latina, creo que tiene que ver una situación global, además de crisis del modelo, del sistema, que lleva a la gente a veces a recurrir a esta salida. ¿Ponés ahí a Cabildo Abierto, en la derecha extrema? Cabildo es una expresión de la derecha extrema. Ahora, después te cruzás a Lust en las manifestaciones de UPM 2, ¿no? Al diputado. Sí, pero ya, ese es un problema de Lust. A ver si el gobierno que él integra va a decirle que no a UPM. O sea, es un problema de él, ¿no? Nosotros estamos siempre del lado que dijimos no al proyecto forestal y celulógico. Ahora, hoy estamos despidiendo una figura emblemática de la política nacional. Carlos Julio Pereira. Cuando hacías la reseña, creo que yo me crié en una familia oriunda de Rocha y
De chico en la mesa me acuerdo de Javier Barrios Morín, del movimiento de Rocha. Los rochenses son rochenses mismos, ¿no? Es una patria aparte. Pero recuerdo el gesto brutal de dignidad de don Carlos Julio Pereira en la lucha contra la impunidad. Que más allá de todas las diferencias que podamos haber tenido, yo la diferencia de edad no me permitió nunca tener una diferencia personal. Ese gesto lo enaltece como político, más un hombre que viene del medio de interior, maestro. Nadie puede negar sus virtudes, sus aciertos, y su suerte en política muchas veces le fue esquiva. No deja de tener valor. Entonces nosotros no recuperamos, no logramos conservar la banca. En eso hay problemas nuestros, y no hemos hecho una seria autocrítica. Creo que nosotros, como todo el mundo pensó, mantenemos la banca, vamos en coche, no dormimos en los laureles. Esto corresponde a nuestra fuerza está en la militancia. O sea, hoy estoy acá, esto genera... Nuestra actividad en el Parlamento generó simpatía, somos conscientes de eso. Todo el mundo en la calle te para y dice, ¿cómo fue que nos llegaron? Ah, bueno, a nosotros nos faltó algo de eso. Después nos perjudicó una polarización que se dio, en la que el Frente trabajó muy bien la idea de que si no nos votás a nosotros, se viene el desastre. Y ahí el voto del miedo, de lo menos malo, también nos perjudicó. Y bueno, y tal vez no supimos comunicar o transmitir con la claridad necesaria nuestra propuesta. Esto no inhabilita nuestra propuesta, no nos deja de estar cada vez más convencidos de que este es el camino, lo que nos llama a redoblar el esfuerzo a nosotros, a toda nuestra militancia, para afirmar este espacio, para crecer en lo posible, y bueno, ver si en algún lugar podemos colocar un edil o un concejal, o vamos a presentar también propuestas en las alcaldías, vamos a estar presentes en todo el panorama de la lucha política electoral de mayo. Eduardo Rubio, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Gracias a vos. Tenemos que hacer una tanda al regreso. Vamos a hablar de todo este escenario.